Transformación y modernización del Aeropuerto El Caraño. Quibdó Chocó. El Aeropuerto El Caraño, principal puerta del Chocó ante el mundo y entrada al Pacífico colombiano, es desde el 2008 testigo de la transformación física y modernización gracias a la concesión entregada por el Estado a Airplan. Chocó, región que a nivel nacional toma fuerza en tema de inversión, turismo y comercio, hoy tiene un alto flujo de pasajeros y carga. El aeropuerto se ha preparado para estos grandes cambios con varias obras de infraestructura. Se construyó una nueva terminal de pasajeros. Partiendo de la demolición de la anterior, hoy contamos con instalaciones organizadas, seguras, cómodas y orientadas a la optimización de los espacios y prestación de mejores servicios. Parqueaderos, doble calzada, sistema de comunicaciones, red de detección y extinción de incendios, subestación de energía, pantallas, sanidad aeroportuaria, aire acondicionado central, banda para equipajes, planta de tratamiento de agua potable y residuales, cuartel de bomberos, dotado con vehículo para extinción de incendios para atender categoría 5. Construcción de franjas de seguridad, tanto laterales como de extremo de pista, y sus respectivas rezas. Dotación luces Rey y Papi. Suministro de vehículo para inspección de rampa. Arreglo calle de rodaje. Nuevo edificio para carga. Ampliación de la plataforma en concreto rígido. Plataforma de un total de 10.000 metros cuadrados. Nuevas obras. Para continuar con la modernización y transformación del aeropuerto, el Gobierno Nacional aprobó las siguientes obras. Repavimentación de la pista. Para recuperar la condición estructural y funcional de la pista de aterrizaje, asimismo, se rediseñará para lograr un incremento en su capacidad portante. Ampliación de la pista para poder acceder a aeronaves hasta de 150 pasajeros. Ampliación de plataforma para albergar las aeronaves, además de ampliar las calles de conexión entre la plataforma y la pista. Ampliación edificio terminal. Se ampliará en 1.850 metros cuadrados en dos niveles según la normativa IATA, nivel de servicio C. Construcción Terminal 2. En línea con el crecimiento de la región y el tráfico de pasajeros, se propone una segunda terminal, conectada con la actual que complemente los servicios aeroportuarios con facilidades hoteleras, comerciales y de espacios para la ciudad en un terreno propiedad de la Aerocivil. El gran desarrollo del mercado aéreo y las necesidades de la región hace que la Terminal 2 se requiera para que permita ampliar la oferta de servicios para pasajeros y visitantes. El Estado comprende que el desarrollo del país depende de su capacidad para conectarse entre sí y con el mundo exterior. Mejorar la conectividad y ejecutar las obras para el beneficio de toda la comunidad es el gran compromiso del Estado colombiano y del concesionario Airplan. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.